La media maratón, ¿cómo te fue? Yo hubiese querido correr. No, pero era entendible, ¿no? Pero vamos a ver la nota y te parece si después de la nota te cuento, porque la verdad que estuvo linda. 15.000 personas corrieron la media maratón de Lima, que volvió a la presidencialidad. Las redes han estado todos. Después de 2 años. Todos. Así es. Sí, vamos a ver la nota. Vamos a verla. Llegó el gran día, vuelve la media maratón de Lima. 15.000 personas, no son ni las 7 de la mañana, y Movistar Deportes será parte de esta carrera. Genial, genial, perfecto. Regresamos después de 2019, imagínate. Así es, se vuelve la presencialidad, era lo que yo decía, y además hemos tomado las calles el día de hoy. Sí, sí, más de 13.000 personas me parece que han estado. Y acá hemos juntado un grupo en silla de ruedas para también representar a las personas con discapacidad. Una ruta muy bonita. Solo que un poco dura también a partir del kilómetro 11, pura curva, entonces un poquito eso que marta las piernas. Pero igual hay que estar preparado para todo lo que se viene, ¿no? De Cusco vienes a Lima a correr, pero ahora ¿qué viene para ti? Porque eres maratonista. Sí, ahora se vienen nuevos eventos, posiblemente un sudamericano en Argentina de media maratón también. Y esperemos que todo nos vaya bien, pues, en los controles y en otras carreras también de calle, ¿no? Terminamos los 10K en 1:08, 1:10 aproximadamente. Lo importante era hacer deporte, movernos, retarnos a nosotros mismos, lograr el objetivo que era cruzar la meta y terminarlo acá tan lindo en el Parque de las Aguas. Con mi medalla. Anímense a correr.